Nos vamos a teletransportar a... Ahora tenemos que ir a la base secreta del Team Aqua, que está por acá. Sí, está por acá. Mira, nos vamos a Soto. ¡Oh! Necesitamos buceo. Necesitamos buceo. Uy, cuidado que me voy volando. ¿Curamos a nuestros Pokémon? ¿Curamos a los Pokés? Vale. Curamos a los Pokémon. Y vale, necesito buceo. Necesito buceo, así que le vamos a enseñar buceo a Kyogre. Buceo era Dive. Así que a ver. Dive. Perfecto. Vamos a enseñarle Dive a Kyogre porque... porque necesitamos usar buceo para llegar. Vamos a cambiarlo por doble. Sí, venga, por... por este. Doble. Joder, no sé cómo se pronuncia. Joder. Oh, ya está. Vale. Ok. Aquí usamos otra vez Dive. Y ahora tenemos que irnos hasta la ruta 128. Mucho más tarde. Perfecto, llegamos. Joder. No veas tú la neblina. Ahí está. Hasta ahí está el líder del equipo Aqua. Vamos a guardar aquí. Vamos a guardar. Vamos a guardar aquí. Y nada. A ver qué tal es el equipo de... el líder del equipo Aqua. Tú de nuevo. El orbe azul, sí, yo lo tengo. Pero si lo quieres vas a tener que enfrentarme a mí en un combate Pokémon. Venga. Combate contra el líder del equipo Aqua. Que se armen los pinches chingados. Archie, ok. Mischnea otra vez, claro que sí. Y Kyogre mega evoluciona a su forma Prickmea. Mega Kyogre. O Kyogre Prickmea, como queráis decirlo. Es verdad, nuestro ataque se baja. Vale, vamos a hacer Origin Pulse. Nah, mira, vamos a hacer un Muddy Water y a tomar por culo. Tiene colmillo trueno. Joder. Tiene colmillo trueno. Vete a la mierda, Mischnea. ¿Por qué poco? ¿Por qué poquito? Vale, ok. Lo va a revivir. Lo va a revivir. Vamos a hacer Origin Pulse porque lo va a revivir. Sí, sí. Lo va a revivir, sí. Archie usa su primer restaura todo. Y si yo logro atinarle, bien, creo que le gano a la primera. ¡Ay! ¡Se quedó una mierda de vida, tío! Otra vez vamos a hacer... ¡No! Yo pensé que iba a usar restaura todo. ¡Joder! ¡Creo, tío! ¡Me están ganando! ¡Mierda, tío! ¡Jo! Voy a sacar a Lucario y voy a hacer velocidad extrema. Joder, tío. Velocidad extrema. Joder. Bienvenidos al cielo, hijos de puta. Nah, aquí sí la iba a tener un poco jodida, la verdad. Bueno. De hecho, me preocupa muchísimo porque Archie también debe de tener a Kyogre. Va a sacar a Dragon Now. No sé quién es. No sé quién es, pero voy a sacar a Luxray, sí, venga. ¡Hostia! Guapo su Pokémon. No me digas que eres tipo tierra porque yo me corto los huevos. Terremoto, sí es. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Uf! ¡Nah, tío! Madre. ¡Nah, tío! ¡Nah! No, no es tipo tierra. ¡Oh! ¡Oh, qué poco! Se quedó una mierda de vida. Tío, chinga tu madre. Otra vez. Joder. Mira, bueno. Fue un doble KO por el Life Orb. Por el Life Orb ganamos, pero uf, pero a qué costo. Voy a sacar a Venusaur pensando que el próximo Pokémon que va a sacar es a Kyogre. Ay, Dios mío, ojalá que no me... Ojalá... Uf. No, Acrobat. Chinga tu madre.
Ok. No, no puedo arriesgarlo. Voy a sacar a Groudon. Nah. Ay, recuerdos de Vietnam. Ok, voy a sacar a Groudon. Voy a sacar a Groudon de todos modos. Joder, tío. ¡Ojo! ¡Groudon también mega evoluciona! ¿Por qué? ¡Mega Groudon! ¿Por qué? O sea, ok. Vale. Entiendo. Como técnicamente ya no tengo a Mega Groudon, Groudon puede mega evolucionar. Golpe crítico, madre mía. Mira, qué interesante saberlo. Es muy interesante. Ok. Voy a revivir a Luxray porque joder. Claro, como Kryogen está muerto, yo creo que la limitante de las evoluciones prigméticas es no puedes tener a ambos Pokémon mega evolucionados en su forma prigmética, creo. O al menos eso es lo que yo estoy entendiendo. Groudon acaba de morir. Nadie va a llorar su muerte. Joder. Mira que yo pensaba que eran fuertes, pero nada. Para ser Pokémon legendarios, un poco ZZZ. Vale, vale. Vamos a hacer. Podríamos intentar trueno. Mira, sí, el mundo está para. Joder. Rayo confuso otra vez. Ya me está doliendo la garganta de tanto que hablo. Joder. Hacía mucho que no grababa. Madre mía. ¡Ojo! Logramos hacer trueno. Me comes la polla, Crobat. ¡Toma! Bien. No, ya valió madre. Va a sacar a Kryogen, tío. Oh, Dios mío. Ok, va a sacar a Kryogre. Era el Pokémon que me temía que sacaras. Era el Pokémon que me temía que sacaras. Ok. Yo voy a sacar a Venusaur. A Venusaur táctico. Si Venusaur logra ganar, va a ser un GG. Ya nada más le quedan 3 Pokémon. Estamos a mitad. Ojo. Kryogen. Ahí está. Ahí está Kryogen. Y usa Llovizna. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ok. Ok. Danza Pétalo. Venusaur usó Danza Pétalo primero. Así que, ok. Ojalá logremos atacar y ganarle. Uy, le bajó la mitad. Si Venusaur resiste al ataque de Kryogen. Mente en calma, chingaste a tu madre, Kryogen. Chingaste a tu madre y bien bonito. Venusaur termina con la vida de Kryogen. Yo creo que no se va a poder. Nah, tío, los Pokémon legendarios son una basura. Nah, no son tan fuertes, la verdad. No son tan fuertes. ¡Uy, hijo de su pecho! Me confié. Perdí. Uy, soy una basura, tío. Soy una basura. Pero como, mira, por primera vez Lucario me está sirviendo muchísimo. No, tío, no se vale. Nunca habías usado Restauratodo hasta ahora. Vete a tomar por el culo. Jamás habías usado Restauratodo y justo ahora lo usas, ¿no? Chinga tu madre. Joder, tío. Justo ahora sí lo usa. Todo el combate no estuvo usando Restauratodos. Al principio sí, pero joder, mira. No, mira, venga, no uso nada. Voy a confiar en los Pokémon que me quedan, lo cual es un error. Pero mira, Close Combat ya toma por el culo. ¡Trueno! ¡Tienes trueno! ¡Tienes trueno, Kryogen! ¡Qué raro, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Bueno, Luxray entra al campo. ¡Joder! Antes hablo y antes me parten mi madre, tío. Ah, tíos, es que ya dicen el viejo refrán. Cuando estés a punto de ganar, no celebres. Joder. Como está lloviendo, oh, joder, y usó Origin Pulse. Ah, pues a ver si no me mata, tío. Soy tipo eléctrico, no me tiene que afectar tanto. Joder, me mató. Ay, Dios mío. Me queda callito. Dios mío. Me cago en todo, tío. Joder, macho. Mira, pues ahora sí voy a usar. Mira, de una o de otra forma voy a ganar. Así que es mejor que gane ahorita a que gane después, da igual. Da igual que corte el video o que me tarde aquí tanto tiempo. Voy a ganar de todas formas, así que mira, Kryogen, chúpame la polla. Eso primero que nada. Ah, Dios, es que me hace OTK, hijo de perro. Joder, no veas tú. Ok, ojo, cuidado con esto.
Si Kroger me mata en este turno, perdimos. Si el ataque acierta... A ver, ven a su ataque primero, creo. Sí, si logro ganar, GG. Pero si no, uff. Es que claro, mente en calma le da mucha vida. Pues ya perdimos. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Ay. Pues corto. A ver, ojo, porque ya se está haciendo tarde, hijo. Vale, ojo, ¿qué pasó? Ah, todavía tengo agrodomo, ok. Danza pétalo. Usamos danza pétalo, no le voy a ganar con eso. Pero ahora me va a hacer rayo hielo y también me va a matar. Pero por lo menos le bajamos bastante vida. Vale, Crowen usa rayo hielo. Ok, ahora yo saco a Groudo. No veas tú la paranoia que se nos viene, No veas tú la paranoia que se nos viene. Se nos viene una paranoia horrible. ¡Voy a ir a por ti, Marcos! Ok. Máximo revivir. Y revivimos otra vez a Venazur. Y así lo vamos a hacer. Estoy viendo un problema en mi ecuación. Joder. Rayo hielo. Ya no tiene un ataque potente, así que... ¡No mames, otra vez! Aún así nos baja por... ¡La verga! Joder, tío. Ok. Venazur aparece. Venazur aparece, máximo revivir. Vamos a revivir a Kaito. Es increíble que tengamos que ganar así, tío. Nah. Kyogre me dio una batalla aterradoramente difícil. Joder. Uy, Dios mío. Ok, sacamos a Kaito. Kaito táctico. Tío, Kaito le ha bajado los PPs al máximo. Máximo revivir. Madre mía, tío. Claro. A ver, vamos a intentar revivir a Lucario, tío. Porque joder. Joder, tío. Trueno, es que usó trueno, tío. Es que usó trueno. Santo. Unos minutos más tarde. Bien, a huevo. Recordé mi propio consejo. Pokémon que es difícil, envenena al hijo de perro. Envenena al hijo de perro. Bien, está envenenado. Ojo, cuidado con lo que puede pasar ahora. Creo que está envenenado. Ya sería mucha mamada. Ya sería muchísima mamada. Que le dieran un restauratodo, tío. Sería muchísima mamada y tendría la peor suerte del mundo. De verdad. De verdad tendría la peor suerte del mundo. Acaba de venir mi gato a saludarme. Saluda, güero. Saluda. No, pero no le pegues a la laptop. Que la laptop no te ha hecho nada. Que la laptop no te ha hecho nada, ¿eh? 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 No te ha hecho nada, ¿eh? ¿Eh? No te ha hecho nada. Che gato pendejo. Rayo hielo. Ay, pinche gato. Ay, gatito. Joder. No le pegues a la laptop, que no te he hecho nada, tío. Pinche güero. ¡Ah! ¡Me mata! ¡Mi gato me mata! Ok, ay, chingato. Ay, es una mamada. Ay, es una mamada. Joder, tío. No veas tú el gato. No veas tú el gato. Ok. Máximo revivir. ¿En qué estábamos, claro? Otra vez acá, ¿y tú? Pinche bolillazo, pendejo. Mente en calma, chingo a su madre, ya no tiene pepes. Ya, se acabó, ya. Ay, al fin. Nah, creo que chingó a su madre ahora sí, Creo que ahora sí chingó, joder. Reviví, ¿no? Sí, está revivido, Kaito. Danza pétalo. ¡No, joder! Restaura todo. ¡No, God! ¡Ay, Dios mío! No, ¡puto God, Maxi please, de... ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡Archie! No. ¡Puto Archie de mierda! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡Danza pétalo! ¿Krogan qué hizo? No me quisiera nada. ¡Dios mío! ¡Mente en calma! ¡Joder!
Nuestro tercer danza pétalo, joder. Nuestro tercer danza pétalo, no de esto. Mente en calma otra vez, joder. Ah, es que es todo lo que le queda. Es que es todo lo que le queda. Ojo, estamos mareados. Vamos a hacer un restaura todo. Total, Krogan ya no tiene nada, ya no puede hacer nada. Mente en calma, joder. Y aumenta su defensa y aumenta toda la mierda, joder. Nada, combate complicado, ¿eh? Combate complicado y largo de cojones, tío. Ya está, es de noche, me cago en todo. Krogan, por favor. Krogan, ten un poco de decencia por ti mismo y chinga a tu madre, por favor. Ten un poco de decencia y chinga a tu madre. Ahí está, joder. No quería chingarse a su madre, joder. Bueno. Sharpedo. Me quedo con Venusaur. Y Sharpedo va a mega evolucionar. Ojo, cuidado. Mi ataque de danza pétalo se activa automáticamente. Así que Sharpedo mega evoluciona. Y si Venusaur logra atacar primero, que ojalá así sea, lograremos cosas grandes. Sharpedo ataca primero. Ojo. Dios. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Y nos ganó, joder. Ah, combate complicado, tío. Combate complicado. Máximo revivir. Y lo usamos contra Luxray, venga. Que Luxray mega evolucione, tío. Joder. ¿Cómo es tú? Crunch, joder, tío. Bueno, al menos no nos mató. Al menos no nos mató. Venusaur, venga, ¿por qué no? Al propio Venusaur. Lanzamos a Luxray. ¡Joder, güero! Mi gato quiere matar mi laptop. Todavía no, ¿eh? Bolillazo, mi bolillo, mi... ¡Ah, me muerde! Voy a intentar atacar a ver si de pura mamada logro ganar. Voy a hacer un trueno. ¡Ojo! Usó Waterfall. Usó Waterfall. Nosotros usamos trueno. ¡Ojo! ¡Ojo porque creo que gano! ¡Ojo porque creo que gano! ¡Ojo porque creo que me la marco! ¡Bien! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Combate complicado, tío! ¡Combate complicado! ¡Mook! ¡Va a sacar un Mook! ¡Un puto Mook! Me ofende, ¿eh? Me ofende que saque un Mook. Me ofende bastante. Mook de Alola. Joder. Mira. Máximo revivir contra Grobo. Madre mía, tío. No veas todo el ataque, no veas todo. Se mamó. ¡No! ¡Saqué a Venusaur por pendejo! Mira, tóxico. Nah, ¿cómo le voy a hacer un tóxico a Mook? Así, ay. No cabe duda que es un estúpido. Nah, quítenme ya, por favor, ya. Ya no quiero jugar este juego de mierda. Ya no quiero. Dios. Hago lo posible por sacar capítulo tras capítulo, pero mira, uno ya se harta, ¿eh? Uno ya se harta, joder. Mira que ya he subido más de 20 capítulos en esta serie y ya, Dios mío. Se mamut. Joder, nos ganamos. Ay, Dios. A ver si ganamos con Creoden, tío, porque joder. A ver si ganamos con Creoden y ya, joder. Llovizna. Vamos a hacer un Origin Impulse. Oye, y encima nos envenenó. Mi vida es una comedia. Logramos hacer Origin Impulse y por favor gana, te lo suplico. Creoden, gánale, por favor. No le bajo una mierda. Joder. A ver, vamos a revivir a Luxray. Patita, joder. A ver, venga ya.
Ya, mira, estuvo pero muy bien. Marmol. Muchos jajas, mucho jaja. Pero ya, por favor, ya, ya gana, ya, ya. Ya, mira, vamos a sacar a Groudon. Vamos a sacar a Groudon y a ver. Dios, no le gano, no le gano. Es que no le gano, es que no le estoy ganando, tío. Es que no. Voy a intentar hacer un trueno. No creo que sirva de mucho, la verdad. Pero voy a intentar hacer un trueno. Trueno. Logramos atinarle y veamos. Logramos atinar y veamos. No, no le gana. Bueno, lo paralice. Ya es una ganancia. Cuidado, cuidado. Sebastián. Ya sería muchísima, pero muchísima, pero muchísima mamada que perdiera. No voy a usar nada más. Venga, Groudon. Confío en ti. Eres mi última esperanza. Yo confío en ti. Confío en ti. Venga, tú puedes. Fred Blitz. ¡No mames otra vez! ¡A la verga! ¿Por qué? ¡Otro restaura todo! ¡Cha, muérete! Le gano, tío. Le gano. No le gano. Es que no le gano. No le gano ya. ¡Cepillín! Débil frente al tipo tierra y tipo psíquico. El tipo veneno es débil frente al tipo tierra y tipo psíquico. Nah, es que lo estoy googleando. Lo estoy googleando. Pues venga, terremoto. No, porque terremoto es tipo tierra. Tipo roca. Es tipo roca. Bueno, sí le afectó. Ya está. Sobrevivió. Lucario Got. No te quemes. Muérete de una puta vez, ya está. No, se murió. ¿Cómo es esto posible? Ya está. ¡A tu casa, gorda puta! Joder, madre mía, al fin, se acabó. Archie, vete a la mierda, ya, se acabó, ya. Gané, ya, a tomar por culo. Obtenemos el orbe azul, ya está, guau. Joder. Ya está. Ay, Dios mío, vaya asco, tío. Mira, hemos ganado y ya está. He terminado hasta la polla, pero bueno. Espero que el video les haya gustado. Si es así, dar a like, comentar y suscribirse. Gracias a Dios, nunca más voy a volver a jugar con estos dos gilipollas. Ya en el siguiente video voy a tener a mi equipo normal y nada. Nos vemos en el siguiente video, que no sé cuál va a ser, honestamente. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Ugu.